Hola, hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que puedan ver el video o pueden ver aquí en Houston, está nublado y bueno, hoy fue mi primer día de trabajo en una compañía de basura, pero me traen volando, man. Yo estando bien cansado. Hay raza que así es cuando uno empieza en una compañía nueva. Luego lo quieren tratar la manera de que uno no aguante el primer día, lo quieren agarrar de carrilla. Pero ahí le vamos a echar ganas. Se van a pelar los dientes conmigo porque no tan fácil voy a cuitear. Chao, cuídense. Pues aquí estamos otra vez, ya con las 2:30 ya. Vamos con el segundo viaje de basura y dicen que todavía faltan 2 horas y media o 3 horas, no más. Me tocó un mal día ahora para comenzar mi día. Ando bien cansado. Y lo más triste de la cosa es que aquí en la troca anda una máquina que puede levantar los botes que pesan como 150, casi 180 libras. No, pero estos vatos, como digo, a veces los chavos estos están más jóvenes, pero la verdad no entienden. Andando a la máquina, ahí andan batallando uno para subir los botes pesados, no. Es una... No sé qué pensará lo de la compañía de acá. Como que lo quieren, como digo yo. Como que lo quieren joder a uno. Tratar de la manera que uno se acalambre o se canse. Porque diga que uno cuité, pero no. Despacio y seguro. Como quiera. A ver qué pasa. A ver si nos cuiteo. Hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre. Un saludo muy grande para todos. Me llevó la tristeza en este día, fue mi primer día, como les dije. Me encontré el trabajo este de una compañía de basura para recoger, recolectar. Pero la verdad tuve una experiencia muy mala con el compañero que me tocó ahora, un muchachillo. Está jovencito. Hasta donde llega la como dicen los mexicanos también, la barba. Por quedar bien con los patrones, ahí se andaba dando el lujo el muchacho, corre, recogiendo la basura, los botes pesadísimos, hasta con agua. La verdad, yo a veces no, sí levanto pesado, pero no. Dije yo, por eso está la máquina de la troca. Y yo le decía, ¿por qué no la pone? Dije, no, porque no está pesado. Y lo que pasaba es que cuando él la echaba la basura, pujaba y según él en su mente había dicho, no, ese sí pierde mucho tiempo usando la máquina. Y lo mismo pasaba más peor. Luego, ya casi para terminar el día, había un colchón lleno de agua casi, de la punta. En un lado estaba más mojado. Y pues claro, cuando lo agarramos, pues yo la verdad ya andaba bien cansado de todo el dos trocadas de basura que sacamos. Y para la terminada, quedaron como 3/4 de basura todavía en la troca. O sea, estuvo pesado. Y luego el chavo empezó a decir cosas así que pues... agárrenlo de acá, que mire, que no sé qué. Bueno, así queriéndome tratar como que fuera su hijo. Ahí sí me sacó de onda y fue que le dije yo, ¿sabes qué? Le digo yo, si tú te quieres joder la espalda, pues jódetela tú. Le digo, pero yo vengo a trabajar. Le digo, no, soy estúpido andar jodiéndome la espalda así. Le digo, no puedo quedar bien con los patrones. Le digo, teniendo la máquina, le digo yo, andas queriéndome joder a mí desde la mañana. Bueno, la cosa es de que salimos ahí mal, pa. Y entonces al último pues yo anduve usando la máquina con los botes pesados, pero lo que voy yo que yo no entiendo por qué así son en las compañías. Más de alguno de lo que usted me está viendo y tiene trabajo, yo sé que la envidia donde quiera está, yo no sé. Y tiene que, y yo soy de El Salvador y el que me tocó ahora el salvadoreño morrillo, pero como les digo yo, ¿qué sacan con querer andar barbeándolo a los patrones, al supervisor, querían andar corriendo y qué rápido? Y no, son bien tontos, man. La compañía el día que dejó de la espalda no le va a dar ni las gracias. Nada. Así le pasó donde yo trabajaba. Donde yo estoy, se fueron que tener que ir a pedir trabajo ahí. Porque lo corrieron de aquí, de esta compañía donde yo trabajaba antes. Años tenían, muchos años tenían en la compañía trabajando. Por un error que cometieron, los corrieron. Ahí viene a quedar todo. Así que... pues gracias a Dios pues tengo el trabajo, pero vamos a ver día de mañana, a ver con qué persona me toca, a ver con quién me pone.
Pero yo así miro que la cosa está así, como esa cosa, como el muchacho este, pues yo creo que me voy a salir a buscarle por otro lado. Porque la verdad no me gustan los problemas. A mí me gusta trabajar bien, tener una buena amistad ahí de trabajo, o sea, llevarla bien en el trabajo. Pero ya así con el ambiente así de agresividad no me gusta. Se siente feo trabajar así. Bueno, pues que Dios me los bendiga y cuídense mucho y pues hasta mañana. Este es el Enfield, pero no sé cómo se llama aquí esta área. Aquí estoy ahorita donde dice Helper Rest Area. Para descansar. Pueden fumar aquí en esta área también, pero a mí no me gusta fumar. Y yo creo que aquí están los troques de los supervisores, que están echados todo el rollo que pasan los troques ahí, el peso. Así que así está el show. No está muy caliente, pero como quiera. Sí, sí está más o menos.